estoy cansado, ya he caminado varios kilómetros por tenerte a mi lado. Estamos aquí en la Feria del Hongo, estamos con la tía, ¿cómo se llama usted, tía? Yo, Araceli. La tía Araceli, ¿qué vende usted? Vendemos chocolate, ponche, café, elote, aguas frescas de tuna, jamaica, mango, gelatinas, postres, dulce de calabaza y chilacayota, hongos asados. ¿Hongos asados? ¿Dónde están los hongos? Ah, ya están ahí preparándose. Bueno, ahorita regresamos. Ahí están las aguas. Gelatina. Buenos días, voy a grabarte un ratito. Estamos aquí con Betty, que ya está preparando. ¿De qué son tus tacos, Betty? Buenos días. Los tacos son de pollo. De pollo. Pero las empanadas tenemos de hongo o hongo con quesillo, lo que gustan. Y los taquitos pues también si gustan de hongo, pero ahorita tenemos de pollo. Okay. Tenemos atole de galleta, café y caldo de hongos. Caldo de hongos. Bueno, pues vamos a grabar aquí a la tía a ver cómo hace sus quesadillas. Empanadas de hongo, ¿no? Sí. ¿Ya? Sí, lo ahí estoy está ya. Con quesillo. Hongo con quesillo y aquí está la cubetita. Los hongos ya la va a poner ahí. Al comal. Calientitas, recién saliditas. Solo aquí en la Feria del Hongo. Aquí esta nena trajo unos hongos. ¿Dónde los encontraste, hija? Encontrando. Órale, vienes a que te hagan una quesadilla. Órale, pues. Atole, café, ¿qué más tienes, tío? Atole de galleta y café. Atole de galleta y café, ahí está. Ahorita almorzamos. Ahí están los hongos, miren. Ándele, ¿los vas a hacer al comal? Sí, pero los hongos asaditos al comal. Los que quieran, gusto. Ah, importante, decía Víctor, que siempre que vengan a recolectar en una canasta para que todo el polen se quede y se puedan reproducir más hongos, ¿no? Es correcto, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está. ¿Hasta dónde los encontraste? Hasta casi. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. ¿Dónde los ponemos? Para que quieran. Los asaditos. Ay. Sí, con guayaba. Ahí están las memelitas. Empieza, empieza con tu. Mande. Ahí está el pozole, unos chiles. Ya estamos aquí con Víctor, presidente del colectivo Hijos de la Lluvia, que pues él hace posible, bueno, hizo posible hace 7 años con su hermano, pues esta séptima edición de Hongo. Con tu hermano hiciste la primera, Víctor. Sí. Y bueno, pues ya estamos acá, Víctor. Pues una bienvenida a todos los que no pudieron venir y que están viendo este video. Víctor, ¿qué les dices? Pues, primeramente, Lalito, muy buenos días. Pues, decirles a las personas que no han venido a disfrutar esta feria gastronómica del Hongo, pues que se den el espacio el año que viene, pues ya que año con año es. Y como lo dices, ¿no? Es la séptima feria gastronómica y pues la verdad ha estado evolucionando, ha estado dando resultados y muy contentos del colectivo porque al final de cuentas vamos a conocer el platillo de los hongos, que no solamente es el mole o son las empanadas, sino son diferentes platillos. Y también por acá nos encontramos con algunos amigos que se dedican al estudio de los hongos y pues más al ratito vamos a tener una pequeña charla en donde van a explicar eso, Lalito.
Muy bien, Víctor, pues muchas gracias. Muy bonita la feria. La verdad es que teníamos muchas ganas de venir por acá contigo. Bueno, pues vamos a estar grabando. Hay mucha comida. ¿Qué comida encontramos acá, Víctor? Pues aquí entre los más destacados, el mole, las empanadas, la salsa de los hongos, tamales con hongos, chiles rellenos con hongos y otras variedades que son también como picaditas, huevos al comal. Hay por ahí también, vino una familia que trajo carnitas, caldo de gallina y entre otras. Y hay también, por supuesto, bebidas de diferentes sabores y productos de amaranto. Muy bien, Víctor, pues muchas gracias. Vamos a seguir recorriendo por acá la feria con el colectivo Hijos de la Lluvia. Y pues te agradecemos, Víctor, por invitarnos a esta séptima edición. Y pues gracias, vamos a seguir disfrutando. Gracias, Víctor. Claro, pues gracias. Y estoy con mis amigos, la familia Ramírez, aquí don Israel, don Nacho, su esposa también de don Irra, y vienen porque tienen a unos invitados por acá que nos visitan desde Seattle, Washington, pero son de El Salvador, ¿no? Y vinieron a darse una vuelta por acá para conocer un poquito de la gastronomía de Chalcatongo. ¿Qué les ha parecido? Bienvenidos antes que nada aquí a La Paz, a La Paz Chalcatongo. ¿Qué les ha parecido su visita por acá? No, pues muy bonito, muy bonito, muy bonito. Estamos encantados de esta belleza aquí en este bosque. Estamos disfrutando aquí unos atolitos, unas quesadillas. Bueno, aquí hay de todo, tamales, todo con hongos. Todo con hongos. Estamos disfrutando aquí. Gracias. Muy bien. Gracias. Estamos muy, muy fascinados de esto. Mucha naturaleza. Yo soy de aquí de Oaxaca también, soy de Mitla. Ah, ya. De los valles centrales, allá donde se hace mucho la ropa típica. Exacto, de sí. Las artesanías viven ahí. Pero venimos de Seattle, Washington, y pues ahí aquí con mis consuegros estamos conviviendo. Por primera vez aquí en Chalcatongo, no conocíamos, pero es un muy bonito lugar. Muchas felicidades y pues sigan adelante, está muy hermoso el lugar. Qué felicidades. Bueno, pues gracias, saludos ahí hasta Mitla, a El Salvador también y a Seattle, Washington, que pues ahí es su lugar de residencia. Pues buen provecho y sigan disfrutando del día. Y vamos a invitar a los que no se han sumado a que vengan, que va a ser una experiencia maravillosa. Aquí, es lo que yo creo que tiene Chalca, y hay que aprovecharlo porque esta es una maravilla. Gracias, ingeniero Nacho, por ahí. Buen provecho, Ahí están las carnitas. Están hechas, güero, con con tortillas recién saliditas, ¿no? No. ¿No? No. Bueno, eso que sí, bueno. Ahí está. Ahí están las carnitas. Ahí está tía Florentina, que hizo un caldo de gallina. Criada aquí en La Paz, ¿no, tía? Sí, en el rancho. Exacto, ahí está, miren. Ahí está. Están muy gordas las gallinas. Exacto, mire, ahí está la carne de gallina. Están los tamalitos de hongo. Acá está el caldito de gallina. Aquí están los tamales de hongo. Ahí está el caldito. Atolito, ahí está. La olla de mole de hongo. ¿Un caldo? Vieja. Mole de hongos. Bueno, pues, y atolitos, pues aquí todo esto vas a ver en la Feria del Hongo.